Hola, queridos amigos, querida familia de Argentina Channel. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Gastronomía, ¿sí? Acá en IGA, Instituto Gastronómico de las Américas. Y estamos con una invitada muy, pero muy especial. Es la finalista del concurso Interiga 2016. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu nombre? Rosalba. Rosalba, perfecto. Ella nos va a hacer un plato que fue el ganador de la final, ¿sí? Del concurso. Y nos va a preparar, en este caso, ¿qué nos vas a preparar? En este caso le voy a preparar el famoso shipaguazú. Shipaguazú, perfecto. Típico, típico de Paraguay, así que vamos a... Excelente. Bueno, vamos a una receta muy típica de Paraguay, ¿sí? Y en este caso la vamos a dejar a ella que prepare el plato, ¿sí? Después retomamos con los bloques. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Por acá tengo cebollitas. Sí. Vamos a cortarlo en cuadraditos. En brunoise, ¿no? En brunoise, exactamente, sí. Uh-huh. Esto lleva un rehogado primero. Sí, lo vamos a rehogar con un poquito de aceite y un poquito de manteca. Sí. En este caso vamos a usar el aceite de oliva o se puede usar lo que tengan en casa. Vamos a rehogar la cebolla entonces. Vamos a rehogar la cebolla. Aceite de oliva le pones, aceite neutro, manteca. ¿Qué le podemos poner para que la gente más o menos sepa y vaya anotando, vaya tomando nota? Bueno, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Perfecto. Así. Y un poquito de manteca. Bien. Para que no se nos queme el aceite. Exactamente. Y así rehogar la cebolla. Bien. Rehogamos la cebolla. Ahí mismo se le puede agregar un poco de orégano, un poco de algo. No quedaría bien. No. 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 Bárbaro. Lo único que le vamos a agregar es un poquito de blanco de cebolla de verdeo. Perfecto. Rehogamos bien y vamos a agregar el choclo. Ahí va. Vamos a cocinarlo aproximadamente 10 minutos. Bien. Muy bien, lo rehogamos. Bien así. ¿Sale en este momento o no? Después. Ahora le vamos. Si es un rehogado, le echamos sal. Si no, es un sudado, ¿no? Sí, también. ¿Sí? Ahora le echamos una pizca de ahí sal. Va, para que sude la verdura. Sí, para muy que bien. Empiece a sudar. Y un poquito de pimienta. Perfecto. Ahí, bien. ¿Tiene que picar un poco el chipá, decís? Un poquito así. Un poquito no así, mucho, ¿no? No mucho, un poquito así. Chipá quiere decir sí. Aproximadamente como torta. Guazú sí. Es grande. Chipá guazú, torta grande. Ah, mira. Sí, muy como bien. El iguazú. Perfecto, muy bien. Iguazú. Que después ¿sale? Lo cortás como quieras vos. Como quieras vos. Cuadradito, sí. Redondito, según lo que quieras presentar. Puede ir acompañados con carne y demás, que sale muy rico. Es muy rico. Vamos sí. A agregarle un chorrito de vino blanco. Muy bien. Un chorrito nada más. Vamos a dejar que evapore. Muy bien. Así. Y eso lo dejamos cocinando más o cocinando menos. Cocinando 10 minutos. 10 minutitos. 10 minutos perfecto. Aproximadamente. Bueno, vamos a dejar cocinándolo y enseguida volvemos con la receta, ¿dale? Bueno, queridos amigos, retomamos con el bloque de gastronomía, ¿sí? Retomamos con la receta de Rosalba, que en este caso les recordamos que estaba haciendo un chipá guazú. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué vamos sí. A hacer, Rosalba? Ahora vamos a mixear lo que ya sí. Habíamos hecho, el choclo. Con el la salteadito de claro, verdura. Exactamente, perfecto. Lo vamos a mixearlo. Así. Tiene que quedar como una pasta, ¿no? No tanto, es un poquito nada más para que se sientan los granos de choclo. Muy bien. Solo una parte lo vamos a procesar. Está perfecto. Muy bien. Es mejor que se sienta cuando uno está comiendo un poquito de lo crujiente del choclo, ¿no? Sí. Ahora vamos a mezclar el choclo procesado con el no procesado. Ah, mira. Sí. Lo vamos a mezclar y lo vamos a condimentar. Perfecto. Acá tenemos los. Sí, decime. Sí, los tipos de queso. Sí. ¿Parmesano o reggianito? Claro, sí. ¿Y un queso fresco puede ser? Queso fresco perfecto. También, sí, exactamente. Vamos a ponerlo. Una pregunta te hago, sí. ¿Se le puede poner un poco de crema acá adentro? No. ¿Nada un de crema? Un chorro de leche sí le vamos a poner. Un poquito de leche, sí. Bueno. Vamos está a bien. Seguir mezclando y ponemos el otro queso. Perfecto. Lo mezclamos. Perfecto.
Acá tenemos la leche. Un poco de leche. Un poquito de leche. Y los huevitos. Vamos a ponerle dos huevos. Más o menos para aproximadamente... Aproximadamente depende... 150, 200 gramos de preparación, más o menos tres huevos, ¿está bien? Exactamente, sí. Bueno, que quede bien duro, ¿no? Sí. Bien. Colocamos y lo mezclamos. ¿Condimentos que puede llevar acá adentro? Una pizca de comino le vamos a poner para que le dé un buen sabor. Bien. Buen sabor. Sí. Yo en este caso le pondría un poquito de curry. ¿Te animás a ponerle? Dale, vamos a probarlo. Dale, sí, ponle una pizquita de curry. Una pizca de curry. Y esto, una vez que lo tenés todo bien mezclado, molde mantecado y enharinado. Sí. Para el horno. Para el horno. Perfecto. Horno precalentado. Acá tenemos la harina, mira. Sí. ¿Vamos a prender el horno? Sí. ¿Más o menos temperatura? 170 grados. 170, 180, está bien. Exacto. Muy bien. Aproximadamente media hora. Media hora. Muy bien. Hasta que el huevo coagule, ¿no? Que claro, tome. Sí, sí. Bárbaro. Vamos a ponerlo así. Ahí va. Excelente. Y lo mandamos al horno. Perfecto. Esperamos media hora, ¿sí? Que se termine de cocinar el chipá y volvemos con la receta, ¿dale? Bueno, gente, bienvenidos otra vez. Vamos con el final de la receta, ¿sí? En este caso pasó más o menos, Rosala, media hora, media, ¿no? Hora, sí. De la cocción en el chipá en el horno. Sí. Así que ahora los vamos a sacar y vamos a ver cómo quedó, ¿no? Vamos a sacarlo. Perfecto. Así. Más o menos media hora, 180, 170 grados, le recordamos a la gente que fue el tiempo de cocción, sí. Y la temperatura. Temperatura, claro. Bárbaro. Sí. Bueno, lo sacamos y lo vamos a presentar a lo ver cómo te quedó. Cortar. Tiene una pinta, esto te digo, impresionante. Sí, es muy sabroso. Aparte, el olorcito que hay es riquísimo. Claro, sí. Sí. ¿De costadito? Ahí va, ahí me gusta más. Perfecto. Sí, salió. Bien. Muy buena la cocción, ¿eh? Se ve el queso como queda ahí, el quesito derretido queda muy bien, ¿no? Y lo terminamos al plato con ¿qué? Vamos a decorarlo con un poquito de perejil. Un poquito de perejil, muy bien. Así que acá tenemos perejil fresco. Para ponerle arriba. Sí, ahí está. Muy bueno. Bueno, te felicito. Gracias. Te felicito, vamos a probarlo ahora. Vamos a probarlo. Y cómo quedó, ¿no? Quedó bárbaro. Bueno, queridos amigos, así es como termina el plato, ¿sí? El chipá guazú que hizo Rosalba. Queda espectacular, se ve todo el queso derretido, ¿sí? Los sí. Granos de choclo. Así que ahora lo vamos a probar y vamos a ver cómo queda. Sí. ¿Sí? Te felicito, la verdad que muy bueno, muy buena la receta. ¿Lo querés dedicar a alguien? ¿Lo querés compartir con alguien? La cámara es tuya para quien quieras. Bueno, agradecer por estar acá y un saludo muy especial para mi hijo Mateo. Nada más. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Sí. Chicos, nos vemos en los próximos capítulos acá en el Instituto Gastronómico de las Américas. Gracias.